Bienvenidos al podcast del día 5 de octubre. En las efemérides de hoy se conmemora que Heraclio fue coronado emperador del Imperio Romano de Oriente, tras lo cual cambió la lengua franca imperial de latín al griego. Yo supongo que haría una coalición con los griegos para poder ser emperador. Hizo ahí unas confluencias, tuvo que negociar con con el exiliado Herodoto, de todo saber cómo se llamaba. Y entonces, pues, para poder constituir esa, ese imperio de progreso, tuvo que conceder cambiar a griego, ¿no? Como ha hecho Sánchez. Bromas aparte, tenemos varias noticias hoy. Vamos a hablar de Irene Montero que vuelve a tener... Lío con el Supremo. Vamos a hablar también de la cumbre que ha tenido lugar en Granada, que han venido con mucha pompa, con toda la parafernalia, un montón de políticos de otras partes y Sánchez les ha recibido. Llevaba 16 escoltas, porque, claro, Sánchez es una persona muy importante. Vamos a hablar también de Giorgia Meloni, lo acompañaremos con una noticia de Vox. Vamos a hablar de deportes, de que Marruecos ha pedido que la final del Mundial 2030 sea en Casablanca, no en España. Se supone que era el Mundial de España, pero bueno, en fin. Hay que reírse, ¿no? Vamos a hablar también un poco de Ayuso, hablaremos de Junts, que ya han dicho que van a votar sí o no, que no se van a abstener, y otras cosas más que iremos desentrañando a lo largo del podcast de hoy. Y vamos a empezar justamente con Irene Montero. El Supremo denuncia que Irene Montero usó la abogacía del Estado para burlar a la justicia. Claro, es que para eso es la abogacía del Estado, ¿a que sí? Tenemos una abogacía del Estado curiosa, cuanto menos... No sé si os acordáis que la abogacía del Estado se abstuvo de seguir persiguiendo las deudas que tenía Jaume Roures con Hacienda y entonces no tuvo que pagar. Ya sabéis, este señor amigo de Pablo Iglesias, que para nada lleva medios de comunicación arruinados y poco rentables. No, no, no. Él es un gran empresario porque, claro, si no pagas a Hacienda es más fácil que tú seas el que, el que gana los dineros en lugar de la competencia, ¿verdad? Y la abogacía del Estado se abstuvo. No, no pensemos que es porque le debía un favor a alguien o por temas de amiguismos. Es porque la abogacía del Estado, pues, hombre, pues se equivocaron, no volverá a pasar. Presentó dos recursos para pedir la suspensión del fallo que obligaba a la ministra a pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, que por cierto, hoy en mi canal principal he subido un vídeo donde repasamos, donde resumimos todo lo referente a Rafael Marcos y además vemos las... Tres noticias que han ocurrido estos dos días. La primera, que le han metido, creo que eran 5.400 euros más sobre los 18.000 a pagar, que le han dado 20 días para rectificar y disculparse. Y la última, un enfrentamiento que tuvo con Vito Quiles. El vídeo en cuestión es este de aquí. En la miniatura pone Irene en problemas y el vídeo se llama Nuevo varapalo del Tribunal Supremo a Irene Montero. Por si lo queréis ver, está muy bien. No lo digo porque lo haya hecho yo, pero está muy bien el vídeo. Continuamos. Barapalo del Tribunal Supremo a la abogacía del Estado por interceder en defensa de Irene Montero con una petición que no está amparada en ningún precepto de la ley de enjuiciamiento criminal. Pensad lo siguiente, nosotros hemos pagado la defensa de Irene Montero, pero es que Rafael Marcos, que es el hombre que fue atacado por Irene Montero, el hombre que fue acusado de ser un maltratador por Irene Montero, también con sus impuestos le ha pagado el abogado de Irene. Está feo, ¿verdad? ¿No? Le, le pagamos entre todos los mejores abogados de España. El órgano administrativo recurrió ante el Tribunal Constitucional en busca de un atajo jurídico con el que evitar que la ministra de Igualdad en funciones tuviera que pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, el hombre cuyo derecho al honor vulneró al referirse públicamente a él como maltratador según una sentencia del alto tribunal. El pasado 13 de septiembre, tres, eh, tres meses después de que el Supremo estimara la demanda, la abogacía del Estado pidió suspender la ejecución forzosa del fallo por cuestiones de prudencia. En un escrito remitido a la Sala de Lo Civil, en representación de Irene Montero, el abogado de Estado explicó que había interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Supremo y anunció también que iba a presentar un recurso de reposición para pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia. Con detalle, que no sé si, si lo habéis pensado, yo sí lo, lo pienso, ¿no? Irene Montero ha hecho muchos enemigos. Tiene también a aquella propietaria a la que había doxeado con nombres y apellidos, que había filtrado su nombre porque le había subido el alquiler a, a la gente que tenía arrendada. También atacó al dueño de la Suiza, se solidarizó con los piqueteros de la CNT que estuvieron acosando al propietario, que al final tuvo que cerrar. Pero un detalle no menor, bueno, también tiene un juicio por ahí que lo pendiente, si no recuerdo mal, con Antonio David, o por lo menos la querían llevar ante. Ante la justicia, pero detalle no menor, no sé si os acordáis que Irene Montero acusó a los jueces de prevaricar, es decir, les calumnió, les dijo que ellos no estaban haciendo bien su trabajo y no contenta con ello, les difamó y les acusó de ser machistas, entre otras cosas. Y estaba yo pensando, ¿y si los jueces o si alguna asociación de jueces está esperando a que Irene Montero deje de estar aforada para sentarla en el banquillo? Porque ahí estaría ante la justicia ordinaria. Dale una vuelta a lo que acabo de decir, que a lo mejor esta no es la última, la última vez que, de, que denuncian a Irene Montero y que la condenan. Argumentos que han sido desestimados por la sala de lo civil del alto tribunal de forma contundente al considerar, por un lado, que el recurso de reposición se habría interpuesto contra una resolución inexistente el Supremo ni siquiera se había pronunciado aún sobre la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia efectuada por Rafael Marcos. Y en segundo lugar, porque la Abogacía del Estado ni siquiera demostró haber solicitado formalmente al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia. Que a saber por qué narices tienen que suspenderle la, la sentencia a Irene Montero, quiero decir, si la ha condenado el, el Supremo ya está, ¿no? Ella puede pedir el recurso de amparo, puede llevarlo a instancias superiores, puede recurrir. Yo solo entiendo, pero decir que no entre en vigor la sentencia que ya tiene, bueno, no lo sé. Barapalo, tampoco voy a pronunciarme demasiado en esos temas porque no soy jurista, igual la lío. varapalo del Supremo Montero. La parte demandada solicita que no se despache ejecución, se suspenda la misma sobre la base de un principio de prudencia. Siendo cierto que la prudencia debe presidir cualquier resolución judicial, no lo es menos que no resulta suficiente para acordar la suspensión de la ejecución forzosa. Ah, pues mira, tenía yo razón, o no siendo jurista. Pero bueno, he tenido razón como podía no tenerla. El alto tribunal añade que la suspensión no la acuerda el tribunal que ejecuta la sentencia firme, sino el tribunal constitucional y subraya que la petición no está amparada en, ninguna, en ningún precepto de ley de enjuiciamiento civil, por lo que rige el principio general de no suspensión del artículo 565 de la ley de enjuiciamiento criminal. Además, según el Supremo, en el escrito presentado por la abogacía, no consta la solicitud formal de suspensión. La nota continúa por si lo queréis leer y también vuelvo a deciros que si queréis informaros de todo lo que ha pasado con Irene Montero y Rafael Marcos, pues tenéis un vídeo muy bueno, muy bonito, muy barato a vuestra disposición, de hecho es gratis, como darle a, a suscribirse. Sánchez admite por primera vez que la amnistía está sobre la mesa, estamos negociando. Estamos negociando, claro. No se podía saber esto, nadie se lo imaginó, ¿verdad? Que estaban negociando. Como se va a plantear que Sánchez pueda osar a amnistiar, pero claro, aquí si lo dices de buenas a primeras, si el 24J sale Pedro Sánchez y dice, "No, no, no, que voy a amnistiar a todos los del 1 de octubre, pues se hubiese preparado, se hubiese liado", pero ya lo que hicieron fue pues Hablarnos de Rubiales, que era mucho más importante, el pico de Rubiales a Jenny Hermoso. Y mientras tanto, mientras nos tenían entretenidos, mira, mira el calcetín con ojos, qué gracioso, que parece una persona hablando, ¿no? Mientras estaban ahí con lo de Rubiales, ya te iban dejando caer lo de la amnistía, así a gotas. Oye, ¿y si hacemos esto? Oye, ¿y si lo llevamos a alivio penal? Oye, ¿y si no sé qué? Y poco a poco han ido moviendo la ventana de Bertón y ya está. Y ahora ya sale la noticia, se reconoce, Sánchez admite por primera vez que la amnistía está sobre la mesa, pero ya llevamos un par de meses de ir... Poco a poco preparando eso, pues somos la ranita en el agua, en la olla. Han ido subiendo la temperatura poco a poco, ¿verdad? Y ya como que no quema tanto. Aunque, aunque vayamos a hervir igual, da igual, no importa. El presidente del gobierno asegura que cuando tenga una posición concreta la hará pública. En realidad no. En realidad no me quiero adelantar mucho, pero va a depender de esto. Jones descarta la abstención en la investidura y deja fuera de juego a Coalición Canaria. Jones ha dicho que o dicen que sí o dicen que no, que no se van a abstener. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la postura concreta de Sánchez? Sánchez ya tiene su postura. Sánchez la tiene más que Clara. La tiene, vamos, asegurada, asegurísima. Sé que esa palabra no existe, pero no pasa nada. Lo que está esperando es que Junes le transmita si van a decir que sí o que no. Y cuando tenga el sí, habrá amnistía. Punto. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha eludido nuevamente expresamente hablar sobre la amnistía, pero al ser preguntado en Granada por ella, ha indicado que darán a conocer su posición concreta una vez culminen las negociaciones. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios, ha señalado en declaraciones a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea, que se celebra este jueves en la ciudad andaluza. Luego os voy a dar los detalles de esa reunión. Lo veremos al final, cuando entremos al bloque de política internacional. Bueno, al final veremos la economía. Cuando vayamos a política internacional, vais a ver todo el dispendio que ha habido. No penséis que ha sido, bueno, vamos a atascar a Manolo, ponemos aquí cuatro mesas y comemos el, unos pinchos de tortilla que la hace muy buena. No, 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 no. Ya os adelanto que la reunión no ha sido así. Ha sido una reunión de postín, con pompa, con parafernalia. Todo, todo muy rimbombante, todo como hay que hacer las cosas, porque claro, a ver si os pensáis que nuestros excelentísimos y queridísimos líderes son como nosotros, que somos la chusma y la plebe y que nos alimentamos de cosas mundanas. No, 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 ellos se reúnen de otra manera. De una forma pues, más sofisticada que nosotros no entenderíamos. Claro, nos enfadamos, decimos, mira, están gastando nuestro dinero, pero mal hecho. Lo que pasa es que no cabalgamos las dimensiones cognitivas que cabalgan ellos, que están mucho más adelantados o más listos donde va a parar, y ellos comprenden porque ellos sí pueden y nosotros no. ¿Y para qué darnos una explicación si no la vamos a entender? Pues ya está. Tampoco preguntemos demasiado, que preguntar está feo. Hay que acatar y punto. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios, ha señalado en sus declaraciones, a renglón seguido ha vuelto a defender los indultos que aprobó en la pasada legislatura para los líderes del procés. Yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad y la normalización de la política en Cataluña. Yo tengo la certeza de que fue una buena decisión y que obedeció a un interés general. Claro, porque si tú tienes, por ejemplo, carteristas que la están liando, legalizas su oficio y ya pues no se enfadan. Ya estás a buenas con ellos. No, se puede hacer de esa manera. Si tienes un motín en la cárcel, lo sacas y ya está, ya no hay motín. Habrá un problema luego de, de seguridad pública por ahí. En un futuro volverán a declarar la independencia o lo que sea. Pero bueno, ya da igual, porque total, ya el problema está arreglado. Lo ha dicho Pedro Sánchez, que había cambiado de opinión. No mentido, cambiar de opinión. mentiros un juicio moral. Talante. ¿Os acordáis de eso, no? Pues. Ya lo sabéis. Eso no es que él mintiese el cambio de opinión y lo hizo por el bien de Cataluña para pacificar Cataluña. Sánchez reclama un gobierno con plenas funciones. En cuanto a si el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, quien está marcando los plazos de su investidura, Sánchez ha defendido que tras las cinco semanas perdidas con la investidura fallida, fallida del líder, Alberto Núñez Feijóo, lo que quiere es que haya un gobierno con plenas funciones. También aquí hay que decir el único, además, la única persona que lo está diciendo es Raúl. Del canal, bueno, ahora tiene ahora Raúl de España, que ya sabéis que le van quitando los canales al pobre hombre. El único que está advirtiendo de una obviedad es él, porque los periódicos no se están haciendo eco. El PNV no ha dicho abiertamente que sí. ¿Vale? O sea que el PNV podría llegar el día de la investidura y que el PNV diga: No, no voy a apoyar a Pedro Sánchez. He cambiado de opinión, mira, que no me interesa esto. Ha cambiado de opinión como el presidente, claro, y di, mira que no, que pasando. Que realmente el problema de, de depender de tantos partidos, como es el caso de Pedro Sánchez, es que tienes que llegar a acuerdos con todos. Y si hay alguno al que no le contentas por la razón que sea, pues no hay investidura. Pero al igual que hay una, que hay una urgencia, porque esto ocurra, admitido, también hay unas negociaciones complejas que llevar a cabo con un arco parlamentario que tiene distintos intereses. El líder del PSOE, y candidato a la investidura, ha señalado que su objetivo para los próximos cuatro años es seguir avanzando para la mayoría social en derechos, libertades y progreso. Que por cierto, recordad que. No. Cuando, por ejemplo, ¿eh? ¿os acordáis de la vez con una repetición electoral que salió el gobierno de Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos? Que de aquella habían sacado, creo que fue Podemos 42 escaños, si no recuerdo mal, y, y Ciudadanos 40 o Podemos 46, una cosa así, que estuvo muy fragmentado el número de escaños y que ninguna, ningún bloque llegaba a sumar. Que hacía falta que, o bien que Ciudadanos gobernara con el PP, con la abstención de, del PSOE o viceversa. PSOE con Ciudadanos con la abstención del PP. Y al final volvimos a elecciones. Bien. Aquella vez. El rey, cuando fracasó la sesión de investidura de Pedro Sánchez, no propuso a Mariano Rajoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que también está siendo raro que tire para adelante la sesión de investidura de, del PSOE, porque los únicos que le han manifestado su apoyo han sido PSOE y más o menos Sumar. Sumar diciendo que todavía quedan cosas que negociar, porque es que los independentistas no se han reunido con el rey. Como detalle, ¿vale? Eso tenedlo presente, que es que no, al rey no lo ha dicho nadie, mira que sí, que tengo 176. No, la verdad que no. Jones descarta la abstención en la investidura y deja fuera juego a Coalición Canaria. Como esto lo he ido explicando, no vamos a leerlo entero, simplemente un poco por encima, el equipo negociador de Jones Percat ha comunicado al PSOE que no se ascenderá en la investidura de Pedro Sánchez y que su voto será o un sí o un no. Según han explicado fuentes de Junts. este movimiento se lleva a cabo para que el PSOE evite explorar una fórmula alternativa. De esta manera, Junts per Percat se asegura que sus siete diputados serán decisivos. Esta mañana, el presidente de Canarias, Fernando Calavijo, ha ofrecido a Sánchez el apoyo de Coalición Canaria para que el voto de Junts per Percat no sea relevante, lo que supone un cambio en la posición del partido, ya que apoyaron la investidura del candidato popular Alberto Núñez Feijo. No, no ha supuesto ningún cambio porque Coalición Canaria manifestó que iba a apoyar el gobierno que fuese más estable y que no fuese en detrimento de los intereses de Canarias. Lo, de lo dijeron bien clarito en la sesión de investidura de Alberto Núñez Fijo. No han cambiado en ningún momento de opinión. Ellos dicen que van a apoyar un gobierno con dos requisitos. El primero era que si apoyaban al PP, fuese un gobierno del PP que no metiese a otros partidos en la fórmula y en el caso del PSOE que no meta tampoco a los de sumar. Pero siempre y cuando el PSOE gobierne en solitario y que no meta a ministros de sumar, Coalición Canaria ya dijo que iba a votar que sí. Bien, continuamos. Ayuso exige a Mónica García un hueco en el cohete de Yolanda Díaz para cuando manden a España al carajo. Yo no quiero cargar contra Ayuso, la verdad que hoy ha estado muy bien, pero también es cierto que hay gente que está esperando algo que es imposible. Hay gente que dice, no, quiero que Ayuso sea la presidenta de España. Y para ello se tiene que hacer a un lado Alberto Núñez Feijo, porque me gusta mucho cómo habla Ayuso. Por ejemplo, es el caso de la cuenta de Twitter, Willy Tolerdo, que suelo hacerme eco de lo que comparte, debería ser delito tener a Ayuso y presentar a Feijo unas elecciones. Y yo le he respondido. Yo he respondido Para eso tenemos a Bascal, que dice lo mismo que Ayuso y además cumple. Es decir, no entiendo por qué la gente quiere que vaya Ayuso, porque Ayuso. En el Partido Popular lo que iba a suponer iba a ser que todo ese sector representado por los Borjas-Semper, todo ese sector que el PP ha ganado a costa de Ciudadanos se vaya del PP y voten al PSOE, es decir, que pierda el PP mucho voto por el centro y en cambio a quien sí le va a penalizar, a quien sí le va a quitar votos es a Vox. Entonces eh, la suma de derecha sería menor. Presentar a Ayuso no tiene sentido. Si de hecho lo mejor que puede pasar es que precisamente sea Núñez Feijóo el que esté al, como líder del Partido Popular, porque consigue atraer votos de, de, todos los, de todas las personas que participan en las elecciones, toda la gente de centro puede llegar a votar en un momento dado al Partido Popular, porque se sienten identificados con el proyecto de Feijóo. Presentar a Ayuso solo sirve para quitarle votos a Vox, pero no vas a sumar 176 escaños con eso. Entonces, realmente presentar a Isabel Díaz Ayuso. Máxime, cuando además ya hemos visto que hay una diferencia entre lo que Ayuso dice y lo que Ayuso hace. A fin de cuentas, está en el Partido Popular y muchas de las cosas que ya dice no llega a cumplirlas. No obstante, ha estado bien lo que ha dicho Ayuso, que de hecho vamos a verlo. Gracias, presidente. Eso de tiempo de política quiere decir que vamos tragando con la amnistía y que, por tanto, vamos a ir dando el terreno, ¿no? Para que entendamos que la amnistía y lo que van a hacer ustedes es por la convivencia y por el futuro de todos. Que los golpistas vuelvan a delinquir, que vuelvan a atentar contra España, contra su unidad, contra la separación de poderes, contra el Estado de Derecho y que usted pretenda que desde la capital de España nos callemos. Claro, eso es lo que usted pretende. Pues mire, va a ser que no. Porque si hay algo que a mí me importa. Si hay algo que a mí me importa es que a Madrid. Y a Cataluña les vaya bien. Por eso he ido muchas veces a Cataluña y por eso he sido recibida por empresarios, por la sociedad civil, por los comerciantes hartos del nacionalismo que ustedes están defendiendo y de esos golpistas que nos dicen a la cara, volveremos a hacerlo. De esa gente que se está lucrando con el trabajo de los curritos madrileños que van a tener que pagar una factura inasumible por haber estado gastando el dinero de todos en crear embajadas, en ir criticando a España por todo el mundo y crear un régimen corrupto para que solo entren en la Administración los amigos, los enchufados y el poder político. Eso es lo que pretenden que paguemos. En Bien, Ayuso exige a Mónica García un hueco en el cohete de Yolanda Díaz para cuando manden a España al carajo. Juan Lobato anticipa la postura del Partido Socialista Obrero Español de Madrid sobre la proposición contra la amnistía con nosotros, no cuenten, ahora es tiempo de la política. Y yo me pregunto por qué municipios, provincias y comunidades autónomas que no tienen absolutamente nada que ver con Cataluña, ni mucho menos con el Estado Central, andan votando que si amnistía, sí que si amnistía, ¿no? Quiero decir, esos son brindis al sol. No puede Ayuso o no puede el alcalde de Villacochinos de arriba decir no a la amnistía o sí a la amnistía. Que me parece bien la crítica a la amnistía y estoy súper en contra de la amnistía. Pero estamos viendo que hay municipios que se están posicionando a favor de la amnistía. ¿Y, y qué le importará a nadie? que donde Cristo un pueblo de estos donde Cristo perdió el mechero digan no 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 que estamos a favor de la amnistía porque queremos diálogo y y y qué más da si es que eso no sirve para nada de hecho que son es llenar las actas de letras de palabras ahí ta 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 han votado esto tal no sé qué y de facto eso sirve para para qué para nada pues ya está perder el tiempo Isabel Díaz Ayuso no había pronunciado aún la palabra Cataluña y Juan Lobato la sacó a relucir en la sesión de control al gobierno. El socialista quería argumentar que la presidenta está más preocupada por confrontar a Sánchez que en atender los problemas de los madrileños. Para usted, Cataluña es una cortina de humo. Ha ido más veces a Barcelona que a la Cañada Real. Así. Cada vez que vaya a manifestarse a Barcelona, yo defenderé en Madrid una buena educación y sueldos altos para los madrileños. Problema que Lobato no está teniendo en cuenta es que el PSOE sí que estaba defendiendo allí en Madrid la amnistía. Pero bueno, en fin, que mal por, por él también. Vale, no tiene audio. Por alguna razón, por alguna razón, vamos a ver si lo podemos arreglar. ¿Ha ido usted más Ahora. veces a Barcelona que a la Cañada Real? ¿Se conoce usted mejor las Ramblas? que la calle presa en San Fernando de Henares, donde se caen las casas. Está, está, señor Ayuso, está usted todo el día hablando de Cataluña, ¿sabe qué le digo? Que cada vez que hable de Cataluña, yo le voy a hablar de Fuenlabrada. De... Tú habla de lo que te dé la gana, el PSOE estuvo en la Comunidad de Madrid, la primera legislatura, todas las demás no ha estado. Esa es la realidad. Pero bueno, y, y, y ya sabéis que la Comunidad de Madrid es bastante más próspera que las demás comunidades. ¿Por qué? Porque los socialistas no han tocado las arcas. La solución de Irene Montero al récord de asesinatos machistas, más dinero para su ley del solo sí si es sí. Qué curioso que la solución de Irene Montero para todo sea que le den más dinero. Eh, a mí me hizo una gracia, es que me maravilla lo de esta tía. Salen las cifras. Primero el Ministerio de Igualdad, 180 millones de, de presupuesto. Luego se lo ponen a 450. Luego se lo suben a 525. Y vemos los datos de las agresiones de carácter sexual brr, para arriba no paran de subir víctimas de trata para arriba eh, casos de violencia mal llamada de género de violencia doméstica pero bueno la que está tipificada como violencia de género para arriba pero amiga si cuanto más dinero te dan más aumenta lo que se supone que tú has de evitar entonces para qué quedarte dinero para que vaya a la carla galeote a dar una charla a la que no acude nadie y se levante mil pavos para que hagáis un cartel horrible, por cierto, donde a una mujer que le falta una pierna y lleva una pierna ortopédica le ponéis una pierna llena de pelos con Photoshop, y encima sin pedirle permiso, que por cierto creo que se les ha denunciado, si no recuerdo mal. ¿Para qué? Hay que darle dinero. Para que ponga puntos violeta. Ya sabéis cómo va los puntos violetas. Si a ti te está persiguiendo un agresor sexual, tú echas a correr y te metes en el punto violeta y dices ¡Ah, casa, entonces el otro se queda fuera ahí. Ya no te puedo violar. Y se queda por ahí fuera esperando a ver si sale. Si viene la policía y se marcha, bueno, mañana lo intentaré de nuevo. ¿no? Pues en la cabeza de esta gente así funcionan los puntos violeta. Es ridículo. ¿Sabéis lo que sí que serviría? Por ejemplo, que las calles estén mejor iluminadas. ¿Y cómo se podrían iluminar las calles? Destinando el dinero a cosas útiles, como poner farolas en lugar de dárselo a Irene Montero el dinero. 50 mujeres han perdido la vida en España en lo que va de 2023 a manos de sus parejas o exparejas. Día de ellas en el pasado mes de septiembre, cifra récord. Y ya sin duda, las peores cifras de asesinatos machistas en toda la legislatura para Irene Montero. Yo no estoy de acuerdo, insisto, en llamarlo asesinato machista, porque no creo que en todos los casos el móvil sea el machismo. ¿Y qué ha dicho Irene Montero? Pues nada, eh, pedir dinero. Ah, y culpar, bueno, esto otro ya lo habíamos visto. Lo vimos en el podcast de ayer. Irene Montero presidió este miércoles la reunión del Comité Especial de Crisis tras alcanzar diez víctimas en solo un mes. Y por cierto, a dar las explicaciones salieron Ángela Rodríguez Pam y Victoria Rossell. Irene estaba escondida. No dio la cara. Una cifra que dobla la de los cinco asesinatos que se requiere para activar esta célula ministerial con la que Igualdad trata de buscar culpables ajenos al círculo de Irene Montero. En este segundo aspecto, Irene Montero ha propuesto que su ley del solo sí es sí, que ha beneficiado hasta ahora a más de 1.200 agresores sexuales, como herramienta para ayudar a las mujeres que sufren maltrato. Y por cierto, de todos los escarcelados, gracias a la ley Montero, únicamente dos llevan la pulserita de localización. Según especificó Irene Montero en ese comité, y luego hizo público igualdad, consideró necesario implementar la ley de libertad sexual. Hablando de cosas importantes, vamos a ver si Irene Montero ya estamos aburridos de las excusas de Irene Montero. Vamos a ver si se ha disculpado ya con Rafael Marcos o si ha condenado ya a la madre y al padre estos que estaban ofreciendo a los agresores a su, a su hijo. Como podéis ver, actualizado, vamos a actualizarlo para que no haya ni trampa ni, ni cartón. A su hija, perdón. Hace una hora, metiéndose con el PP. Ta, ta, ta. No. Frente al negacionismo y las mentiras de las derechas, nada. Aquí hay quienes creen que las feministas debemos saber parar, bla, 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 un artículo. Aquí el mismo artículo, aquí el Willy Veleta. No, parece ser, parece ser que Irene ha estado muy ocupada. Claro, es que también hay que entenderla, ¿no? Porque entre reunión con la PAN, tomar café con la PAN... Irse a hacer la manicura con la PAM, también la pedicura y todas esas cosas que le requieren mucho tiempo, pues no ha tenido tiempo para condenar a estos dos padres que de, deberían de no haber tenido la tutela de la niña o debería de haberse disculpado con Rafael Marcos. Pero hay que entender a la ministra que es que está muy ocupada no haciendo nada, entonces no le da tiempo, pobrecita. Vamos a entrar en materia de deportes, breve, escueto, solo una noticia, luego ya pasamos a la política internacional y a la economía. Marruecos quiere que la final del Mundial 2030 se juegue en Casablanca. Os recuerdo que supuestamente iba a ser el Mundial de España. Después pasó a ser el Mundial de España en Portugal, que yo no lo veo mal porque soy iberista y me gusta que los españoles y los portugueses vayamos de la mano. Luego ya fue España, Portugal y Marruecos. Y Marruecos, que nos lo metieron ahí, toma. El familiar este raro que nadie quiere la boda, que te lo ponen ahí al lado, ¿no? Marruecos también. Y ahora va a ser. España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Paraguay, Argentina, con el apoyo de Arabia Saudí en total. Siete países y encima no vamos a tener. Siete, sí, siete, espera. España, Portugal, Marruecos, eh, Arabia la vamos a meter también. Argentina, eh, Paraguay y Uruguay, sí, siete. Y encima la final del Mundial, que iba a ser de España, no se va a jugar en España. Pobre Sánchez, que le haría ilusión lo de 20-30, ¿no? En fin, bueno, vamos a entrar ya en, en la materia de, de política internacional, aunque hablaremos de, de, la, de lo que ha pasado hoy en Granada, lo de la comitiva y todo eso, porque como han venido líderes internacionales, lo vamos a meter en, en el apartado de política internacional. Los aires de grandeza de Sanchinflas, una comitiva de 16 coches en Granada frente a los cinco de Macron. Pero claro, es que. A su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, no le puedes poner solo cinco escoltas, porque, como todas las mujeres, bueno, y todas las mujeres y todos los hombres, es más, todos los seres humanos y no humanos quieren acercarse a él, a apreciar su belleza, y a contemplarle, y admirarle, y a decirle, oh, qué guapo eres, pues entonces es entendible que necesite mucha escolta para que le protejan. Vamos a ver el vídeo en cuestión de cómo aquí el amigo, Pedro Sánchez, pues moviliza a todos estos coches para protegerle. 1 10 Bueno, realmente el coche patrulla deberíamos de contarlo también. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y 13 contando los coches policía. Pues muy bien. Yo creo que habrán hecho como con dónde está ¿Dónde está la pelotita pero con Sánchez? ¿En qué coche está el presidente? A ver. Un poco el juego de los trileros. Para que no sepan en cuál va él. Vamos a continuar con la noticia. El presidente, también tened en cuenta que estos coches no son como los vuestros. Porque vuestros coches con los que tenéis la mala intención de ir a trabajar, cuando eso es una cuestión muy insolidaria con el planeta. Porque eso os convierte en malas personas. Porque qué mierda de planeta les estáis dejando a vuestros nietos. En caso de que además seáis tan egoístas de tener hijos y nietos. Que ya sabéis que no tenéis que reproduciros. Y vosotros en vuestro infinito egoísmo tenéis la osadía de ir al trabajo en coche. Cuando deberíais ir andando. Y diréis, ¿pero por qué Sánchez sí puede? Porque él sí puede. Porque son coches ecoresilientes que funcionan con pedos de Greta. No como vuestros coches que van contaminando. Los coches de Sánchez van con pedos de la Greta. Y entonces no contaminan. De hecho... De hecho, eso, esos coches contribuyen a cerrar la capa de ozono. Son coches buenos, son coches positivos. El presidente del gobierno en funciones, Sanchinflas, es el mandatario con un comité oficial más grande. Entre 12 y 16 coches, algunos de muy alta gama, como un Mercedes V8, cuyo precio oscila entre los 148.224 euros y los 216.793 euros. Yo quiero pensar que cuando Sánchez deje de ser presidente devuelva a los coches. O se los puede quedar. Porque ya jodería que se los quede. El resto van en furgonetas y autobuses privados por la ciudad andaluza. Otros líderes, como Emmanuel Macron o Giorgia Meloni, van con cinco coches de la flota del parque móvil del Estado. Que eso sería lo lógico, pero Sánchez no, porque Sánchez tiene que hacerse notar. Porque a Figurín le encanta figurar. Esa es la esencia de Figurín, figurar. ¿No os acordáis de la foto con las gafas de sol ahí en pose de Facker? Se ponía así. Soy Pedro el Guapo. La foto en el Falcón. Soy Pedro el Guapo. Es pues claro, él, él tiene que dar la nota siempre, porque es muy importante. Tenemos que entender de una puñetera vez que la persona más importante del mundo es Pedro Sánchez. Y mientras no entendamos eso, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Todos estos coches para Pedro Sánchez le esperaban a pie de avión en la pista del aeropuerto Federico García Lorca. Hombre, faltaría que no vaya a Granada en Falcón. Claro, faltaría que no vaya en el Falcón. Desde el aeródromo granadino, granadino perdón, se ha desplazado al Palacio del Congreso de la Ciudad Nazarí. El presidente español, con más coches y más sirenas que nadie, no pasaba desapercibido. Le ha faltado que vaya en bicicleta uno con un clasón. ¡Es Pedro Sánchez! ¡Ha llegado Pedro Sánchez! ¡En su calle Pedro Sánchez! Que luego es gracioso porque cuando sale a la calle todo el mundo la buchea, pero bueno, él tiene que dar la nota de esta manera. Vamos a ver ahora con qué dispendio han recibido a los líderes internacionales y que sepáis que han comido cosas, pues seguramente carne de animales que ya están extintos, probablemente les hayan servido pues una, un costillar de tilacino, o cosas de esas, ¿no? Huevos de cóndor de los Andes, una visita a la Alhambra y una cena de 140.000 euros. Así será la cita de los mandatarios europeos en Granada. Voy a volver a leerlo porque si lo habéis oído bien, una cena de 140.000 euros. A ver. Sé que a lo mejor tenéis cera en el oído, puede ser. Bueno, sé que no, porque vosotros sois gente de bien, sois limpios. Repito, una cena de 140.000 euros. Los 50 jefes de Estado y de Gobierno europeos que asistirán este jueves a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada tendrán ocasión de realizar una visita a la Alhambra y serán agasajados con una cena con sabor andalusí. Los reyes serán los encargados de recibir junto al palacio de Carlos V en la Alhambra a los mandatarios de la, eh, con el objetivo principal de mostrar la unidad europea frente a Rusia. Para la ocasión y como ya ocurrió con la cena celebrada en el Museo del Prado en Madrid durante la cumbre de la OTAN en 2022, también se han invitado a sus parejas. Podían haber invitado también al primo, al vecino. Entre los asistentes estarán los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, más el primer ministro británico, que no sé qué coño pinta, y países de los Balcanes Occidentales. La presencia más destacada es la de Volodymyr Zelensky, quien, tal y como adelantó en exclusiva Voz Populi, ha confirmado este jueves el propio mandatario que ya está en Andalucía. Todos ellos tendrán ocasión de recorrer los palacios nazarís de la Alhambra. Pero eso sí, si rompen algo, que lo paguen, que esto es de todos. Está previsto que el staff del patronato que dirige el monumento nazarí, con su director Rodrigo Ruiz Jiménez y el arquitecto Antonio Peral a la cabeza, sea el responsable de guiar esta visita. Será en este histórico monumento donde se llevará a cabo la foto de familia y el afamado patio de los leones o los exteriores del Palacio de Carlos V son algunos de los lugares que han acogido históricamente esta clase de instantáneas. Ahora vamos al tema del menú, porque esta gente no come lo mismo que nosotros. Nosotros, como decía antes, nos puedes poner unas papas arrugadas o nos puedes poner ahí un pincho de tortilla o nos puedes poner unos pinchos morunos o un poquito de jamón y ya somos felices. Pero esta gente no porque tienen paladares más sofisticados que nosotros. Entonces tienen que alimentarse de otras cosas porque además tienen una mayor demanda calórica porque su cerebro es más complejo. Por lo que se refiere a la cena que tendrá lugar en el Parador de Granada, el Ejecutivo tiene previsto un gasto de 140.000 euros. El menú será obra del chef Paco Morales. Paco Morales creo que es el... No, me, estoy, me estaba equivocando con Paco Roncero, que era el, de, el del bocadillo con aceite, cuya empresa Pagoma Pamoga Gastro ha sido la adjudicataria. Pues si os vais a casar, yo no os recomiendo que contratéis a, a esta empresa porque 140.000 euros no es especialmente barato. Según consta en la licitación publicada, se ha optado por Morales porque se considera la cocina de autor como una actuación artística única. Pero yo quiero saber qué van a comer. Según sobre Morales, que regenta el restaurante Nor en Córdoba con dos estrellas Michelin, el gobierno resalta que figura en el top 50 de los mejores chefs del mundo y que ha sido reconocido como el mayor exponente actual de la comida andalusí. Doble cita en Granada, restricciones de circulación y estacionamiento. Ahora la curva de realidad para la gente de a pie, para la gente mundana. Para la gente que no, que no me da colonia, pues va a haber restricciones de tráfico y, no va, y van a tener que, que dar rodeos y todo eso. Bien. ¿De qué cosas se han hablado? Pues de que Putin es malo y es el responsable de todas nuestras desgracias, pero ha servido para que Giorgia Meloni vaya perfilando su estrategia para una inmigración regulada, una inmigración seria, una inmigración responsable que dista mucho de la temeridad que nos proponen desde la Unión Europea y para ello va a contar con el apoyo del Reino Unido, y si tuviésemos un gobierno normal, pues esperaría que España también lo secundara, pero no será el caso. Meloni y Sunak lideran una cumbre al margen de la oficialidad en Granada para endurecer la política migratoria y sobre esto Vox ha pronunciado y lo leeremos después. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, van a liderar en Granada una reunión de varios países al margen de la cumbre oficial para tratar el tema de la inmigración ilegal y el crimen organizado. Y Sánchez no participará porque es de fascista luchar contra las mafias que trafican con personas. ¿Vale? Sunak, que al igual que Meloni ha abogado por un, por un endurecimiento de la política migratoria, ha defendido de cara a esta cita, convocada por sorpresa y fuera de la agenda, que la situación actual es inmoral e insostenible. No podemos permitir que las bandas criminales decidan quiénes llegan a las costas de Europa, ha proclamado el primer ministro británico antes de llegar a la cumbre. En este sentido ha señalado que la lucha contra la inmigración ilegal, al igual que puede ser la respuesta a la amenaza rusa, debe hacerse con unidad, ya que se trata de temas que trascienden las fronteras nacionales. Pero bueno, ya sabemos que el resto de países no van a estar de acuerdo con esto, porque nadie es ilegal y porque bla bla bla. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho Vox. La Comisión Europea da la razón a Vox y dice que el gobierno está obligado a devolver a los inmigrantes ilegales. La Comisaría Europea de Interior, Iliva Johansson, ha admitido este miércoles que es deber de cualquier gobierno europeo repatriar a los inmigrantes que estén en territorio comunitario de forma ilegal. Así se lo ha hecho saber el jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé, ante la pregunta parlamentaria. En su respuesta, la comisaria afirma textualmente que los Estados miembros están obligados a devolver a las personas que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea. Pensad lo siguiente. ¿Quién gana con todo esto? Las personas que creen que van a poder ponerse aquí a trabajar y que acaban hacinadas en CETIs, desde luego que no ganan. Los barrios en los que se colocan estos CETIs tampoco. El país emisor menos, porque pierde su fuerza de trabajo. El país receptor tampoco porque no tiene oportunidad de integrarlos al mercado laboral. ¿Quiénes están lucrando? Las mafias que trafican con personas, las ONGs que hacen de último eslabón de estas mafias y todos aquellos entes que se encargan de mantenerlos. ¿Cuánto dinero público se destina a estos sitios? Es decir, de, de hecho, de otra, de, de otra manera, si tú obvias, porque esta gente lo está obviando, si tú eres una persona inmoral que se la pela a todo, como es el caso de estas personas. Si tú vias el hecho de que son personas humanas con su dignidad, es muy lucrativo tenerlos. Ahora, si tú los devuelves a su país de origen, ya no llegan partidas de dinero. ¿Que están haciendo negocio tratando con humanos? Están haciendo negocio tratando con humanos. Sí, 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 tal cual. Es la realidad. Es la realidad. Emergencia en Lampedusa y Canarias, este endurecimiento de la Comisión Europea en contra de la inmigración ilegal coincide con la emergencia inmigratoria en Lampedusa y Canarias, donde la presión de los inmigrantes está generando una alarma y caos sin precedentes. Solo en las últimas 24 horas más de 500 inmigrantes ilegales han llegado a las costas de las Islas Canarias, transportados por las mafias del tráfico de seres humanos y sus cómplices de las ONGs. De, Abate de Estrasburgo, precisamente Jorge Buxadé se ha pronunciado hoy sobre esta emergencia en el Pleno del Parlamento Europeo, que es de lo que os hablaba yo antes, lo ha hecho en el debate sobre el nuevo pacto de asilo e inmigración. Y ahora entramos en el bloque de economía con noticias que no son precisamente buenas, van a ser tres. La primera va a ser esta, como os podréis imaginar, después de tanto despilfarro socialista, después de tanto gasto superfluo, después de tantos gestos que son políticas que son cosméticas pero no salen muy caras, pues toca pasar por caja. La seguridad social subirá los impuestos en 2024 a los autónomos que hayan cotizado por debajo de sus ingresos reales. En 2024 la Tesorería General de la Seguridad Social cruzará datos con Hacienda para verificar lo que ganó cada autónomo. El año 2024 va a traer desagradables sorpresas para los autónomos, el motivo es que, aunque el pasado 1 de enero el gobierno dio un giro de 180 grados a las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia, sus efectos se notarán al 100% el año que viene. El gran cambio capitaneado por Escriba consiste en obligar a los más de 3 millones de autónomos de nuestro país a cotizar por ingresos reales, lo que supone arrebatarles buena parte de la autonomía. Hasta ahora el autónomo podía decidir en base a que quería tributar y casi el 80% de los físicos elegía hacerlo por la base mínima. Ahora, con el nuevo cambio, los autónomos deberán cotizar en función de los rendimientos que obtengan cada año. Como ya hemos explicado en libre mercado, los autónomos que ingresen más de 1.700 euros al mes pagarán más cotizaciones que en 2022 y los que ingresen menos se quedarán igual. Hasta el 31 de octubre, para informar, a día de hoy la confusión continúa. 2023 ha sido el primer ejercicio de adaptación. Y por cierto que sepáis que la reforma es progresiva y que sus efectos serán un aumento en lo que tenemos que pagar los autónomos, entre los cuales me incluyo, hasta el año 2031. España es un infierno fiscal donde se dedican sistemáticamente a espoliarnos y arrebatarnos lo que producimos. La Unión Europea ataca las fugas de producción a países menos ecologistas tras arruinar la competitividad con su Agenda 2030. Hay mucha gente que dice... Esto a mí me hace una gracia tremenda, ¿no? Bueno, yo Larras es muy mala, igual que Sánchez, pero desde Bruselas nos van a salvar. Claro, nos van a salvar desde Bruselas. No es que todas estas políticas espantosas vengan de Bruselas. No es que lo del atentar contra el artículo 18 creo que era de nuestra Constitución, atacando la privacidad de los individuos. Sea algo que viene de Bruselas o que la ley de chat control va a entrar en vigor desde Bruselas, no, no, es que lo de eliminar los diques, acequias, azudes, poniendo a nuestros agricultores en peligro, sobre todo en un año de sequía, también viene de Bruselas. Todo esto viene de Bruselas, pero bueno, ya la gente dice, Europa nos va a rescatar, nos va a salvar de Sánchez. Sí, sí, nos va a salvar. Tras arruinar infinidad de negocios con las exigencias ecologistas ultra, ahora Bruselas decide combatir las compras en otros países. Esto está gracioso, primero pagas y luego te vas y vuelves a pagar, ¿no? La nueva vuelta de tuerca intervencionista de la Unión Europea se llama mecanismo de ajuste de la frontera de carbono. Su fase de transición acaba de comenzar. E irá a más con un objetivo, y es que tras haber arruinado la competitividad de las empresas europeas con infinidad de exigencias ecologistas, ahora quiere combatir las fugas de producción a países que no han querido entrar en el suicidio ecologista. El domingo 1 de octubre arrancó el periodo de adaptación del mecanismo de ajuste de la frontera de carbono. ¿Y qué significa eso? Pues que se trata de un sistema que pretende igualar el precio del carbono entre los productos nacionales y las importaciones. Claro que sí. Bruselas se ha encargado ya de alisar el camino legalmente. Alienta a la industria mundial a adoptar tecnologías más ecologistas y sostenibles. Esto en China hace mucha gracia, porque claro, en China habíamos visto el otro día que China aumentaba el número de centrales térmicas y que va a contaminar muchísimo más y que va a quemar mucho más carbón. Y los chinos están riéndose. <laughs> Europeos tontos. En China. Reducen las exigencias de, de burocracia ecologista, además producen energía mucho más barata. En Europa, al contrario, encarecemos la factura de la luz, machacamos a las empresas con restricciones absurdas, con burocracia absurda, y las empresas se largan a China. Conclusión, Europa eh, pierde eh, PIB, Europa pierde capacidad de integrar a sus ciudadanos en el mercado laboral, China se enriquece. Y encima los europeos luego le compramos esos productos a China. O sea, el, el negocio es redondo, es una maravilla, ¿no? Gracias a las Gretas, a las Iones y a toda esta gentuza. La comisión explica además que en su fase de transición solo se aplicará a las importaciones de cemento, hierro, acero, aluminio, solo, menos mal, ¿eh? Fertilizantes, electricidad e hidrógeno, solo, solamente eso, casi nada. Y la última noticia del día, el Tribunal de Cuentas Europeo identifica pagos indebidos de España con fondos de la Unión Europea. No, este gobierno siendo corrupto, no me lo creo. España está en el punto de mira con los fondos europeos Next Generation, al ser el país que más dinero a fondo perdido tiene asignado y que antes empezó a recibirlo. Por ese motivo el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto el foco en la gestión que se está haciendo en nuestro país y ha percibido puntos débiles. Esto es mentira, esto yo no me lo creo. ¿Cómo va a ser posible que en nuestro país donde todo se hace bien y todo es transparente se haya malversado el dinero. Esto no, no ha podido pasar. El Tribunal de Cuentas Europeo ha revisado los hitos y objetivos asociados a los pagos y la auditoría ex post realizada por la Comisión Europea de España el pasado año. Así consta en el informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo del ejercicio 2022. En él dedica un apartado a los fondos europeos, como en el ejercicio anterior, en el que ya identificó errores en la evaluación del primer pago de España en 2021. Y con esto acabamos el podcast de hoy, del día. 6 del día perdón 5 de octubre de 2023